Buenas tardes, mi gente. Aquí estamos. Fíjate, andamos por ahí dando una vueltita. Nos fuimos para Vega Baja porque queríamos visitar el área de la playa y el área del Ojo de Agua. Y pasando por aquí por la número 2, por lo que es la entrada de Tortuguero, del área de la Laguna Tortuguero, aquí, bien curioso, fíjate, hay un área que es un flea market, es como un pulguero. El flea market pulguero aquí en la número 2, frente a Tortuguero, a la entrada de la Laguna Tortuguero, el área recreativa Tortuguero. Aquí está, en la entrada, mira, es un flea market, un tipo pulguero, y está bien chévere, hermano. Aquí hay unas cosas bien chulerías. Hay unas bicicletas ahí antiguas, bien, bien nítidas, mano. Y vamos a ver qué más conseguimos aquí adentro, porque adentro yo vi unas cosas ahí que hacía mucho, mucho tiempo que yo no he visto. Y por ejemplo, yo que siempre estoy inventando y pintando en casa, mira, todo lo de pintar brochas, todo lo que es los cables de los trimmers y todo eso, mira, a peso. Y los rolos, mira, todos los rolos con mango. Era de esto, mano, por un peso, un rolo con mango y todo, por un pesito. Sign, los signs de para vender cosas, están por ahí abajo. Pero sign esto, para decir, cuidado que hay perro. Todo por un dólar, hermano. Esto está bien, bien bueno. Bicicletas antiguas, mira eso. Chulería. Hay goma. Hay de todo un poco aquí. Juguetes para niños, también esos juguetes ahí. También hay cuadros. Miren ese cuadro. ¿En qué casa en Puerto Rico no había uno de esos? Fíjate eso, ¿ves? Entonces, vamos a dar la vueltita por aquí a ver qué más hay. Fíjate eso, mira, ve. Mucha cosita nítida, hermano. Mira. Y a mí, de las cosas que más me llamaron la atención fue esto. Esto es lo de los piragüeros. Mira, esto es como en metal antiguo. Bien viejo. Mira esto. Y otra cosa que me llamó la atención fueron estas. Son como las planchas para planchar la ropa, pero esto es en metal bien duro. Esto es bien antiguo. Este monedero antiguo. Mira qué chulería, ¿eh? Esto está bien bonito. Y otra cosa que me llamó la atención fue esto. Es un micrófono en metal, como de locutor antiguo. Mira. Sí, mis amigos, aquí estamos en las noticias directamente desde Orocovis, Puerto Rico. Bueno, estamos en Vega Baja, pero visité Orocovis, pero desde Vega Baja. Desde el Pulguero Flea Market, en la número 2. Mira qué chulería, mano. Y mírate este otro. Este es como que flat. Ay, perdón. Mira este, es completamente flat el micrófono. Qué nítido. Muchas cosas bien bonitas, antiguas, que nosotros teníamos antes, con los que nos criábamos. Mira, los Viewmaster. Muchísimas cosas bien nítidas aquí, mano. Tienen que darse la vuelta. Hay botellas, hay figuras religiosas. Hay un poquito de todo por ahí. Mira esto. Y aquí abajo, mira todas estas antigüedades. Esto es un flea market. Tienen gorras de Puerto Rico, cartas de béisbol, a los que les gustan las cartas. Es un flea market, pero es como de antigüedades. Bien, bien bonito. Mira las figuras de Sagrado Corazón. Mucho cristal, muchas cosas bonitas. Que no es tu tienda flea market vendiendo porquería, sino que esto es más como una antigua de antigüedades y que tiene muchas cosas bien útiles que se pueden utilizar en el diario de hoy. Y por aquí también llegamos a un área que a mí me encanta, porque yo soy fanático de los Hot Wheels y de los carritos. Y mira, tienen un montón de motoras, Hot Wheels, carritos antiguos. Y que no se acuerde, bueno, en qué casa no hubo un armario de esto, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama esta cosa? Donde ponían todas las figuras, mami tenía eso. Que ahí ponen las figuras y ponen un montón de cosas. Era eso.
Qué chulería, mano. Y aquí pues venden bicicletas y arreglan bicicletas y tienen partes para bicicletas también. Mira qué chulería. El nene mío que siempre está pendiente a las bicicletas. Mira, vajilla antigua. Todo antiguo. Mira qué chulería. Y hay cositas de Puerto Rico también. Mira qué bonito para decorar. De Puerto Rico. Mira qué bonito este lugar. Hay muchas cosas. Mira eso, la cuchilla. Y me encantó esto. Esto es un peluche de Roberto Clemente, número 21. Con la banderita de Puerto Rico. Clemente 21. Hay un montón de ellos aquí. Mira, esta mesa llena. Llena. Hay gafas. Hay de todo. Así que nada, gente, si un día están por acá paseando por Vega Baja, parecen por aquí. Esto está bien chévere, está bien bonito y no se van a arrepentir. Tiene de todo un poco y está bien interesante. Muchas cositas que nos recuerdan los tiempos de antes, ¿verdad? De nosotros. Muchas antigüedades que vimos en las casas que ya no las hay porque ahora todo el mundo quiere decorar moderno. Pero muchas antigüedades que tú ves aquí que las teníamos en las casas de nosotros y nunca les prestamos atención. Y hoy, mira, están aquí en una tienda de antigüedades que se venden por buen dinero. Así que si están por Vega Baja, aquí es la número 2, frente a la Laguna Tortuguero. Hay un segundo piso también que está lleno de cosas que no he subido todavía. Voy para allá ahorita. Así que podemos grabar un poquito para que veamos lo que hay arriba también. Como dije, el número 2, frente a la Laguna Tortuguero. Esto es Vega Baja Tortuguero Flea Market, algo así se llama. Bien chulería. Vengan para acá para que lo vean. Mírate este sitio, mano. Mírate esos signs antiguos de Puerto Rico. De la Winston, de la Pepsi, de la Coca-Cola. Esto está brutal, mano. Miren esto. Antigüedades brutales. Mira todo lo que hay aquí. Mira estas tablillas. Cuadros de Puerto Rico, mano, antiguos. Mira qué chulería. Estos cuadritos que no faltaban en las casas de nosotros de antes, aquí en Puerto Rico. Esos cuadros no faltaban. Y mira esto por aquí, mano. Mira esto de metal. Herramientas, cosas que utilizaban nuestros abuelos en las cocinas. Mi mamá todavía usa una cosa de esa para mover carne. La plancha, mano, era esto. Diablo, esto pesa como 20 libras. Con razón, mami, tan fuerte. Mira. Y aquí hay cosas que yo no sé ni para qué son. Mira, botellas antiguas de Puerto Rico. Mira estas botellas de Coca-Cola, mano. Mira esto. Mira quién está allá arriba, mira. Ahora se prendió esto aquí. ¡Epa! Mira, quiere todo un poco. Uy, esto sigue por ahí para abajo, mira. Aquí hay cuadros de Puerto Rico, de todas clases. Esta tienda está bien, pero que bien surtida, bien interesante. ¡Ay, rayos! Mira, si para acá atrás lo que hay. Ah, si esto es un mundo, mano, mira. Mira, cascos de bicicleta. Cosas de bicicleta, mira todo esto. Mira los Hot Wheels, los antiguos, los que me gustan a mí. Carros de control remoto. Y juguetes, mira, motora, las Harley Davidson, a mí me encantan. Mira, carritos de metal antiguos, trenes, mira los trenes. Ya, mira estos carros de metal. Mira qué chulería, mano, carros antiguos, mira las motoras. Todo lo que hay en motoras, mira. Y mira los chamacos en los Ford Track, papi, mira de eso. Los Banshee. Mira para allá arriba lo que hay, mira, los carros antiguos también. Mira, cascos de bombero antiguos, juguetes. Y como les dije, mira, anuncios bien viejos de Puerto Rico. Mira de esto, mano. Los troces Tonka, que eso no puede faltar. Mira de esto, mano. Mira. Don Luis Muñoz Marín. Mira esos cuadros. Mira esto. Mira estos cuadros de la Fundación de Vega Baja. La Feria Artesanía. Mira ese de cuadro. Estado de Asociado. Mayagüez. Pinturas que se ven que son originales de aquí. Vamos a ver para otro lado, a ver qué más encontramos por aquí. Sigue dando la vuelta. Hay de todo, mira. Todo antiguo, todo bonito. Vamos a quedarme por aquí, mira esto. Todo un mundo aquí. Esto es gigantesco, Dios mío, mira esto.
Entre diante. Mira, una bayonera vieja. Esto es otro mundo. De verdad que esto es otro mundo. Mira, cuadra hasta de Elvis Presley. No, aquí te tienes que sacar un par de horas para que recorra toda esta tienda, porque de verdad que tú estás bien grande y bien interesante. Mira de esto aquí. Mira, el jueguito de silla, que esto no puede faltar en la sala de nosotros. Mira esto, mira, el silloncito para mecerse para la abuela. Mira ahí el silloncito. Mira. Mira esto. Que esté buscando, ¿verdad? Asientos así antiguos, que venga para acá. Mira esto, madera. Y por ahí para abajo hay más cosas, ya sabes. Así que esto está aquí en así que dense la vuelta para acá, gente. Esto es aquí en Vega Baja, en la carretera número 2, frente a lo que es la entrada para este Tortuguero, campamento Tortuguero, aquí el área de arriba de la laguna Tortuguero, aquí en Vega Baja, la número 2. Aquí está. Así que dense la vuelta, gente. Nos vemos. Saludos por ahí.